Este no era el cumpleaños, Esteban. ¡Oh! ¡Vos sos Esteban! ¿Yo me equivoqué? ¡Hoy! ¡Santi! ¡Está acá! ¡Santi! ¡Fuerte aplauso para Santi! ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¡Seis! Oh. ¡Bravo, Santi! Sentate en ese trono que te dejaron ahí, porque vamos a empezar a hacer magia. Ah, voy a poner el tobacito así. Buena. Epa. ¡Ay, él! ¡Hola! ¡Hola, Nena! ¡Magia! 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 Bueno, voy a empezar con un jueguito, voy a empezar. Quiero regalarles algo. A ver. Ahí está. Tengo tres cordones. ¿Sí? ¿Eh? Que cada uno tiene su significado. Son de diferentes colores. Te voy a regalar uno a vos. Ay, gracias. Sí, quiero que elijas azul. El rojo. El rojo. El rojo es la pasión. Yo quiero uno para el azul es el honor. Y el blanco es la pureza. ¿Sí? Bueno. ¿El rojo? Sí. No querés cambiar por ninguno de los. ¿En qué quedamos que era el rojo? Pasión. Dale. Pasión. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te quedas con la pasión? Sí. Te lo regalo. Es tuyo. Ahí está. Ahí va. Valen. Gracias. Valentín. Te voy a regalar acá. Sí. ¿Te queda la pureza o te queda el honor? ¿Cuál elegís? El honor. El honor. Como Cuba. No querés cambiar. No querés la pureza. Querés el honor. El honor. Es tu decisión. Sí. Toma. Ahí está. Bueno, yo me voy a quedar con la pureza ya que la... se prevenciaron, pero bueno, la pureza... ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, un regalito. Ahí está. Yo me voy a quedar con la pureza esta... Uno, dos, tres... ¡Mira! Siempre eligiendo también. ¡Bien! ¡Bien! Para arrancar con siempre esta... Siempre eligiendo bien, pureza, yo. Vale, quedate con color, quedate con pasión. Yo me quedo con esta pureza. ¡Qué lindo arrancar! ¡Arrancar y subo así! ¡Gracias! ¡Bravo! Ya que estás arriba, sí, me vas a ayudar. ¿Sí? Vale, vamos, 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 vamos. Sí, es muy importante que arregles esa bolsa. Nada. Bien. Nada, bien. Yo tengo acá unas hojas muy similares a las que tienen los niños, la señora. Ay, los niños, sí, los niños. Pero, está bien. Pero, con una diferencia. Yo tengo una, dos y tres hojas exactamente iguales. Y ellos tienen una grande, una pequeña y una media. ¿Sí? Lo que voy a hacer... ¿Cómo es tu nombre? Florencia. Florencia. Voy a colocar estas tres hojas iguales. En la bolsa. Pero cuando ni bien meta la mano en la bolsa, yo saque la mano, la cierras. Bueno, ¿sí? Quiero que la cierres y que no, yo, para yo no tener más contacto con ellas. Bueno, ¿eh? Uno, dos, tres. ¡Cérralo! Bien. Ay, y a partir de ahora. ¡Qué bien! Me encanta eso, me encanta. ¿Sabes qué? A partir de ahora yo no me puedo acercar a esas hojas. Bueno. ¿Ok? ¿Sí? Porque si yo me acerco, vos vas a pegar con una alarma. Bien. ¿Cómo hacen las alarmas? Perfecto, me encanta. Entonces, si yo me acerco a esa. Bien, no me voy a poder acercar. Perfecto, yo me acerco. Genial, genial, bárbaro. Bien, ahora sí, les voy a necesitar estas cuerdas. Una otra por aquí y la otra la tenía acá. Bien. Mirá, Lupe, mirá. Una pequeña, una mediana y otra larga. Yo, ¿qué hago si me acerco a la...? No me puedo acercar, no me puedo acercar. Porque... Pero... Me acerco... Bien, bien. Pero, bueno, ¿sabes qué? No funcionó.
porque tengo en mi mano. No. Tengo una. Dos. Y tres sogas iguales. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y yo tengo las chiquitas? ¿Las otras? Quiero que abras la bolsa. No. Y saques de a una. ¡Magia! No. Una. Tienen un personaje. Tiene un personaje. Es chiquitito y con orejas muy grandes. A ver si saben quién es. El Topollillo. No, no. Miguel. Te fuiste muy atrás. No, no. Miguel. Bien. ¿Quién dijo? Bueno. Yo. Miguel. No viene solo. Viene acompañado. Mini. Ah, 3.000. Qué bueno. Mickey. Vamos a hacer un juego. Yo voy a dar la vuelta a Mickey. ¿Sí? Y vamos a jugar. Muy ¿a bien. Dónde está Mickey? ¿Sí? Uh-huh. Vamos a sacar, para que sea más fácil, vamos a sacar una mini. Vamos a cortar una mini. ¿Sí? Y nos va a quedar un Mickey, dos mini de vuelta. ¿Sí? Y quiero que me digas, ¿dónde está Mickey? Ahí. No, en esta. Esta, no, no, en la del medio. En la del medio, ah, no, mira, en la del medio no. Tampoco, ahí esa tampoco. No, ahí, ahí, ahí. ¿En la, esta? En que, esta. La que tienes ahí. No, mi amor. ¡Oh! 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 No, les conté que Mickey es un ratoncito muy rápido. Y él cada vez que no quiere estar en el lugar se va a su casita. ¿Qué está en mi saco? No. No, no, mentira. Vamos a dejar una mini también afuera. ¿Dónde tenías cuatro? No, tenías tres. No, lo dejó el bosque. No te vayas a equivocar, por favor. Una mini, dos mini. Tenemos un público. ¿La damos vuelta a mini? ¿Así? A Mickey, ¿verdad? Ahí está. Vamos a así, a sacar una así. Y vamos a sacar otra más, ¿ok? Sacamos otra más. Y ahora sí es más fácil. ¿Dónde está Mickey? Ahí. Ah, qué digo, está ahí vuelta. Vale, ahora, vale, ahora vale. ¿Dónde está Mickey? En el de allá. ¿En este? Ah. ¿En este? No, mira, en ese no está. En el de allá. No, tampoco. ¡Está haciendo trampa! Vale. ¡Estoy haciendo trampa! ¡Estoy viendo todo! ¿Qué? Sí. Siempre traigo una de repuesto. Acá está. Ahora sí, Santi.
Muy bien. ¿Cómo te puedes hacer? ¿Qué haces? ¡Santi! ¡Le rompes todas las varitas, Santino! Acá tengo una. Mira de colores. ¡Uy, de Spider-Man! ¡Ah! Vamos a hacer magia. Mira. Más plata, la abuela. Tengo dos pelotitas. Una de color. Avalí. ¿Y la otra? Avalí. Bien, dime la varita. Ahí está, que la voy a tener yo acá. Mira, abrí tu mano bien grande. ¿Sí? Te voy a dar una de estas pelotitas en tu mano. Cerra, cerra bien fuerte, bien fuerte. Y presúntame el dedo, mi amor. Ay. Y esta mano poner así. Cosa que. Ahí está. Que no se escape. Vamos a hacer magia. Vale. ¡Ay, tu mano! Vamos a hacerlo de nuevo. Toma, abrí tu mano bien grande, así. Toma, ahí, en esta. Cerra bien fuerte, bien fuerte. Espero soltarme el dedo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacerlo de nuevo. Mira. Atención, ¿eh? Cerra la mano bien fuerte, la otra arriba, así, que nada entre y salga de ahí. Mira, juguemos con la imaginación. Una pelotita igual a esas. ¿De qué color? Amarilla. Amarilla. Qué hermoso silencio. Desapareció. No, me gustó, ¿no? No. Pelotita amarilla. Cambiamos. La voy a traer acá. Uno. Caramelos porque te lo vencés. Ya aplaude. La bolsa de los caramelos, Santi. Y también. ¿No te gustó? ¿No te gustó? Bueno, escúchame, ¿tienes mascotas? ¿Tienes perritos, gatitos? Un gato que se llama Alberto. Ah, ¿y te gustan perros? Pues sí, te voy a hacer un regalo, vea. Qué lindo. Qué bien, Santi. Mira, ¿te gustan los perritos? Sí. ¿Y cómo se llama tu gatito? Alerta. 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 Y si tuviese un perrito, ¿qué te gustaría? ¿Perrito? ¿O una perrita? Una perrita. Una perrita. Una perrita, ¿no? ¡Bravo! Me quedo con la bolsa de caramelo. Y bueno. Bueno, les voy a enseñar un juego. ¿Quién aprende un juego? Primero le hago el efecto. Y después enseño el juego, ¿sí? Atención. Voy a poner música. Mira, Santi, mira. Pausa acá para que presten mucha atención. Mamá, papá, ayuden en esto, ¿sí? Es un huevito con un agujerito. Ah. Y ahí ponemos el pañuelo. ¿Cómo hacemos? Tiene que gustar. Yo uso un huevo de plástico para que no se me rompa, pero si no hacemos un huevito, un agujerito, sacamos la yema del claro, lo dejamos secar, es muy importante dejarlo secar. Y después ya está. ¿Dónde consiguen los huevitos? Pues todos dicen, ¿pero dónde conseguís los huevitos de plástico? Sí.
con una gallina de plástico. Entonces, la idea es así. Van a tomar. La mano derecha, un pañuelito, y en la mano izquierda, el ¿sí? Ustedes van a mostrar siempre el pañuelo, la mano izquierda no va a prestar atención. Porque estamos prestando atención al pañuelo. Si nosotros miramos acá, todos van a mirar acá. ¿Sí? Pero el huevo está empalmado en la mano. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es empezar a poner el pañuelo dentro del huevo. Bien, me van siguiendo, ¿eh? Ahí está. Pañuelo dentro del huevo. Así. Tiene huevo. Ahí está. Claro, una vez que está ahí, podemos agarrar. Acá está la varita. O como hago yo siempre. ¿Sí? Mostramos el huevo. Es muy fácil. Bueno, yo tengo. Me acabo de cometer un error que no entró bien el pañuelito en el huevo. Claro. Si eso pasa, es un error muy grande, porque lo pueden ver. Pero hay una solución. En esos casos, sacamos el agujerito, lo guardamos para después. ¡No! Increíble. Anda que te hacen desaparecer. La música. Los animales tienen que estar en su sitio. No te atrapes en una jaula. Pero sí trabajé con animales. Sí trabajé con animales en algún momento. Y hay uno que quedó hoy, mi mejor amigo, y me acompaña siempre. Pero solo me acompaña para jugar y divertirse. Lo voy a ir a buscar. ¿Sí? Lo voy a ir a buscar para presentárselo a ustedes, porque a él le gusta sacarse alguna foto. Es muy coqueto. Pero antes lo voy a poner esto, porque es un animalito que tiene garras. Yo sé cuál es. ¿Eh? Velociraptor. No, yo sé cuál es. ¿De Blue? Red. No. A ver. Hola, ¿estás durmiendo? No, ¿cómo estás? Se trabó. Termina en el piso con algún autista. Lo tengo al mago que la cura. Bien, si la aplaudimos, Ana. Bien, vamos. Escucha al mago. ¿Qué fue? Señoras y señores, a todos mis amigos, les presento a mi amigo. Que me acompaña a todos lados. ¡Ese se llama! ¡Bravo! ¡Ese se llama! 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 Y él me ayuda. Gracias. No seas eso. Bueno, ¿y por qué lo haces? Bueno, Pedro es un animalito que me acompaña siempre a todos los cumples. Le gusta sacarse fotos y él es muy coqueto. ¿Coqueto es? Sí. ¿Sabes qué le gusta? Que lo peine. Mira, Bueno, ¿el ala? Bien, ¿me lo tenés? Bueno. Ahí. No me mires a mí, porque si me miras a mí. No, dejémoslo acá. Bien, pero es un muñequito, un amigo que le gusta sacarse fotos y... ¿Te sacamos una foto? Sí, alguien que... Luego me sacas una foto, ven, salí, ven, salí. Vale. Venga. Todos. Ahí, mira para allá. Vení. Te va a la cabeza. Te va a morder. ¿Puedes decir, eh? Sí, no. Me gustan mucho los mimos, así que acá. Bien, pero a veces. Bueno, yo les cuento.
Bueno, pero ¿hablo yo o hablas vos? ¿Hablo yo? ¿Pero hablo yo o hablas vos? ¿Hablo yo? Bueno, cuando se pone así, lo que hago es dormirlo. ¿Vamos a dormir un ratito? Vamos a dormir, dale. Quiero que sigan el péndulo. No, se siente el trampa. Mirando el péndulo. Y a la cuenta de tres, te vas a dormir. Uno, dos, tres. No. Se murió. No. Se duerme. Cuando se duerme, se duerme. Posta, no lo despertó. Pelo. No, no está re dormido. Cuando se duerme, se duerme. Te digo una cosa. Suerte de tener un papá mago, de tener un papá de mago, y hice congresos, leí muchos libros y leí muchos videos y compro magia en casas de magia. Pero hoy quería hacer uno de los juegos que, más maravillosos que me he comprado hasta el día de hoy. Es el mejor juego para mí, pero me llegó ayer. Me llegó ayer viernes, lo compré en una de las mejores casas de magia del mundo, lo traigo de Estados Unidos. Y yo quería terminar hoy con ese juego, pero lamentablemente me llevó ayer, no tiene ensayo, sepan disculpar, me encantaría hacerlo. Es más, lo traje, lo hago. Sí, pero bueno, si lo hago, lo tengo que hacer con las instrucciones. Bueno, dale, mejor, ayudame, está bien, lo hago, bueno, sí, esto es improvisado. Vale, vení. Vamos a hacerlo. Permítanme que voy a hacer un. Algo que. Ahí está. Ahora sí. Esto me quedó un poquito de huevo acá. De verdad. Sí, porque ahí cae el huevo, se te había caído. Sí. Me parece un huevo. Una parte de la parte de abajo de un huevo. Muy bien. A ver, tengo acá. Acá está el instructivo. Sí, tengo el instructivo. Bien. Hacemos. Pongo la música, pongo el instructivo y lo voy haciendo como salga, ¿ves? Ahí voy. No comió nada. Santino. Bienvenidos al curso internacional de magia. Usted recibió un producto profesional de nuestra compañía. 100% original. Usted adquirió la misteriosa desaparición de la bandana. Para este juego de magia, le hemos entregado los siguientes elementos. Un pañuelo de color rojo y una bandana amarilla. Procedimiento. Tome la bandana. Ahora, doble la bandana a la mitad. Dóblela a la mitad otra vez y una vez más. Tome la bandana doblada y colóquela en su mano izquierda. Recuerde mantener su mano en una posición natural. Esto es lo que llamamos ocultamiento. Ahora está listo para comenzar. Despliegue la bandana. Muestre al público que es una verdadera bandana sacudiéndola. Si alguien del público no cree que sea una verdadera bandana, colóquesela en la cabeza. Tome el pañuelo y junte las cuatro puntas formando una bolsa. Con la mano libre, doble la bandana por los pliegues que antes realizó y póngala en la bolsa que formó con el pañuelo.
por fuera de la bolsa, apriete la bandana dándole forma de bolsa. Lo que el público no vio es que usted nunca puso la bandana dentro del pañuelo. Usted la tiene en realidad en su mano izquierda. ¿Recuerda el ocultamiento? No se olvide de mantener su mano en una posición natural. Ahora, haga un gesto mágico. Como gran final, despliegue el pañuelo y reciba su merecida ovación. Espero que te hayan pasado bien, perfecto. Yo lo paso muy bien. Pero me voy a despedir. Ya veo que ustedes estuvieron picoteando algo y yo no. Así que me voy a despedir con la merienda de los viejos. A ver.